Muy buenas, amigos. Pues aquí estoy otro día más, dándole al pedal, para no perder la costumbre. Bueno, hoy estoy subiendo hacia la Arboleda. Voy por la pista que sube hacia el Pirulí y con intención, esta vez sí, de tocar nieve, porque este fin de semana ha nevado bastante, sobre todo en el resto de España, porque parece mentira que por aquí, bueno, es la costa del País Vasco, por aquí ha nevado muy poquito, y a cierta altura, que es donde vamos a intentar llegar. Pero bueno, en Madrid, en Zaragoza, bueno, en la meseta ha sido brutal lo que ha caído de nieve. Madrid colapsado, colegios cerrados. No estábamos preparados para esto. Pero bueno, aquí ya veis. Mirad, estoy a 170 metros sobre el nivel del mar y todavía no hay nieve. Es increíble. Yo diciendo o pensando, ¡buah, la nevada del siglo! Que llevan anunciando, por fin, nieve a nivel del mar, ¿qué va? Vamos a tener que subir para encontrarla. Así que lo dicho, vamos hacia la Arboleda. Digo vamos, porque voy con Miguel y con Ander, que van un poquito más adelante. Así que voy a ver si los cojo y a ver qué tal se da hoy la mañana. ¡Ander! ¿Nos perderemos hoy? No. Hoy no, ruta ¿eh? Fácil. Esta ruta conocida, sí. Bueno, has dormido bien, eso sí, ¿no? Sí. Joder, ¿y tres barritas? ¿Y tres barritas? Sí. Vale, vale. Barritas y geles. Hoy ha hecho bien los deberes. Bueno, pues nada. Seguimos para arriba. De momento, la nieve la hemos visto, pero como 100 metros más arriba. Hay que seguir subiendo. Ya estamos, perdidos, si es que somos auténticos, ¿eh, Ander? Madre mía. Madre. Oye, Miguel, ¿no será mejor darse la vuelta? Sí. Sí, ¿verdad? Creo que por aquí no hay bajada. Hemos llegado a un punto, hemos cogido un sendero que no habíamos cogido nunca. Joder. Miguel, que es muy intrépido y muy aventurero, ¿eh? ¿Qué, Alex, entramos? Alex, como siempre dice que sí, pues venga. Ander no ha dicho nada, pues para adelante. ¿Yo para qué voy a decir? Sí, y hemos llegado aquí a este punto, que aquí esto ya se acaba, así que vamos a tener que volver. Hostia, yo pensaba que iba a dar arriba, ¿eh? Porque no ves que tú cuando subes al lateral, o sea, cuando subes justo al tramo final del Pirulo, por la lateral derecha... Anda que no queda para el Pirulo, si todavía no hemos pasado ni la carretera. Ya. Hay que pasar la carretera, nos queda mucho para llegar arriba. Yo creo que por ahí arriba... Allí, enfoca para allá. Sí, ya he enfocado para allá. Sí, Para allí, ¿sabes? Para donde pille. Por ahí no se puede subir. ¿Cómo que no? Nada, es imposible. ¿Qué nombre? Esto es un barrizal bueno. Bueno, pues yo creo que lo mejor va a ser darse la vuelta. Yo quiero ir a una pista para llegar allí. Ya estamos perdiendo 20 minutos aquí. Oye. Hoy llegamos a casa otra vez a las 4 de la tarde. Prepararos. No, y eso que estamos en la Arboleda, tú. Hola. Ya está, yo ya he pintado las zapatitas. ¿Ya las has pintado?
¿Ves cómo era bueno llevar dos calcetines? Hemos llegado a la nieve, señores. Nada. Qué bonito, sí. Ya es lo que me extraña. Bueno, pues llegamos al Pirulí. Como era de esperar, nieve. Y la verdad es que hoy queda menos. Ayer estaba esto, pero a reventar de nieve. Hoy, bueno, se mantiene porque sigue haciendo frío. Hace un momento había 1 grado bajo cero, pero tampoco es que sea que habrá 3 centímetros, 4 centímetros de nieve. En alguna zona igual más, pero no hay demasiada. No sé lo que haremos ahora. Voy a preguntarles a estos a ver por dónde quieren seguir la ruta, pero bueno, si seguimos para arriba seguramente veremos más nieve, así que a ver lo que hacemos. Pues aquí estamos, chavales. ¿Qué? ¿Cómo vamos de frío? Bien, bueno, los pies congelados. Parecen frigodedos, pero... Los pies congelados. Bien, bien, muy bien. La primera vez que subo a la nieve en bici. Sí, ¿eh? Pues mira, no se te olvidará el día de hoy. No, la verdad que no. Bueno, eso está... Hay bastante gente, ¿eh? Aquí divirtiéndose con trineos, con plásticos...
Vemos perros. Bueno, ¿y ahora qué, Miguel? Yo ya sé por dónde quieres bajar tú. Hasta el pirulí. Hasta el pirulí, bajamos por la trialera. Claro. Mira, mira, se le ha cambiado la cara a Ander. Le ha cambiado la cara a Ander. Darle para atrás en el vídeo y le veis la cara cuando he dicho lo de la trialera. La carretera está limpia. Sí, hombre, yo creo que se podrá bajar, ¿no? Hemos venido a pisar nieve. Sí, hombre. Sí, sí, pero no bajar por trialeras, cabrón. ¿No la conoces, la de allí? Sí, la pues de la que baja sí. Al centro de interpretación. Eso es. Por ahí, venga. Ya está. Por ahí. Claro. Vale, vale. Venga, pues vamos para arriba. Que nos quedamos fríos. Mira estos. Estos van para allá también. Así que venga, a seguir las rodadas. Te cacho con cuidado, ¿eh? A ver si lo controlo, ¿eh? Deja distancia. ¿Cómo disfrutamos hoy, eh? ¡Sí, señor! Thank you.
Charcazo. Bueno, pues ya estáis viendo. En esta zona hay bastante nieve. Por ahí enfrente no hay mucha, pero también porque hay mucho arbolado. En las campas, pues sí que se ve nieve. Y no sé si vamos a poder llegar arriba porque a Miguel se le ha doblado la patilla del cambio y no puede usar los tres piñones grandes, así que no sé si vamos a poder llegar. En principio al centro de interpretación sí llegamos, allí decidimos si seguimos o no, así que venga, para abajo, centro de interpretación. Bueno, somos incapaces de encalar las calas. ¿Lo consigues, Ander? ¿Qué va? Tenemos los pies. Está congelado esto, tío. Las calas están rellenitas de hielo. Y por más golpes que le damos, somos incapaces de encalar. Madre mía. Qué odisea. Luego hay mucho barro por aquí también. Bueno, barro era evidente que iba a haber. Pero bueno, ¿cómo te lo estás pasando, Ander? Muy bien. Cuéntame. Muy bien, la verdad que... La primera vez que llegas a la nieve, ¿no? Sí, con la bici. Bastante bien, la verdad. Joder. Pero te veo contento. La experiencia, sí, la verdad que sí. Te veo contento. La experiencia es lo que cuenta. Está claro. Qué bonito está todo. Sí. Aprovecharlo y a disfrutarlo, que no sabemos cuándo volveremos a disfrutar de esto. Eso es. Porque aquí no es fácil que nieve. Así que venga, a disfrutar. Apa ahí. Vamos. Bueno, prepáranos para el barro, ¿eh? Ya, 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 vamos. Venga, venga. No voy un pantalón corto ni de coña. ¿Qué? ¿Cafelito? Pues no sé si aquí, esto estará a tope. Ya. Pues igual que la Ceña, seguro. Pero en la Ceña hay más sitio. Bueno, pues ha habido percance. Como veis, bici embarrada, vuelta a campana. ¿Qué ha pasado, Miguel? ¿Ha sido vuelta a campana o de lado? ¿Cómo? Que he visto un billete de 50 euros. Yo es que te he visto ya en el suelo, no he visto cómo ha sido. Un billete de 50 euros y me he tirado por él. Cajo la leche.
está en la zona resbaladiza. Bueno, Miguel anda con, como os he dicho, con la patilla doblada del cambio, no tiene cambios para subir, así que vamos a bajar por la Asturiana hasta la Vía Verde y nos volvemos para casita por ahí. ¡Papá! ¡Papá! Mira, ese no pincha, no, tiene, no necesita cámara de repuesto. Ese no, no lleva calas. Venga, pues bajamos por la Asturiana. Por fin hemos conseguido tocar nieve. Esta semana sí. Ya habéis visto cómo estaba la zona del Pirulí, la Arboleda, lleno de gente disfrutando, y ahora mientras bajábamos por la Asturiana subían un montón de coches. Como habéis visto, ha habido una zona que estaba cortada, a partir de ahí ya no se podía subir en coche y la gente sube andando. Hay una buena tirada, ¿eh? Van a estar un ratito bueno subiendo andando. Y nada más. Esta semana rutita corta, pero nos ha servido para disfrutar. Ha habido problemas mecánicos en la bicicleta de Miguel y como buenos compañeros, pues le acompañamos hasta casa y no importa hacer menos kilómetros. Nosotros somos de los que disfrutamos, aunque solo sea 3 horitas en bici. No hace falta estar 5 horas, 6 horas o toda la mañana. Esos días llegarán, llegarán, con el buen tiempo y más adelante. Con lo de hoy nos vale. Amigos, que las ruedas no paren de girar,
a seguir disfrutando de la bicicleta, que es lo importante. Nos vemos la semana que viene. Cuidado, que sube gente. Buenos días. ¿Cómo disfrutamos, eh? ¿Cómo nos lo estamos pasando? Muy bien, muy bien.